En las últimas horas este día, autoridades del país de México en una rueda de prensa confirmaron que de los 67 migrantes que fueron encontrados en un tráiler en San Antonio, Texas, 14 de los fallecidos son de nacionalidad hondureña. De los migrantes, en el tráiler viajaban 67 migrantes, se incrementó a 51 el número de fallecidos, 39 mujeres y 12 hombres, fallecidos mexicanos 27, hondureños 14, guatemaltecos 7, salvadoreños 2 y un cuerpo pendiente por identificar. Asimismo, 16 migrantes permanecen en 6 hospitales de la zona y entre los heridos aún hay 3 mexicanos y 13 de otras nacionalidades que no ha sido posible identificar. Las cifras podrían sumar de otros hondureños que aún no se han identificado, y es que esta tragedia pone en zozobra a los funcionarios municipales, en especial de donde se han identificado que son estas víctimas. Por ejemplo, del departamento de Santa Bárbara, varios eran originarios exactamente del municipio de Las Vegas. La migración honestamente es algo que es una libertad que tiene cada persona en el mundo de migrar. Creo que por la falta de salud, de educación, por falta de infraestructura, por falta de trabajo en el país, la gente emigra, ¿verdad? Honestamente es algo que realmente hay que sentarse con nuestra presidenta Xiomara Castro Zelaya para tomar ese tema y a ver qué solución exacta se le puede dar a este flagelo. ¿El municipio de ustedes, de San Marcos, Santa Bárbara, se ve también personas que salen a buscar el sueño americano? Sí, claro, yo creo que esto es a nivel nacional, creo que no somos el único país, esto es a nivel internacional. Acuérdense que la necesidad en los países suramericanos, centroamericanos, la necesidad es ardua, es bastante grande, entonces eso hace que la gente emigre, ¿verdad? Pero bueno, o sea, es un tema que realmente hay que tocar a fondo con nuestra presidenta para darle un buen desarrollo, un buen desempeño a este tipo de problema. Según el último recuento, 27 de las víctimas son mexicanas y 14 hondureños y 7 guatemaltecos, así como 2 salvadoreños. Ante tal tragedia, desde el gobierno, la presidenta Xiomara Castro, a través de Gobernación y Justicia y Descentralización, se está trabajando en un anteproyecto de ley para evitar la migración. Nuestra secretaría, inclusive allá hay un anteproyecto de ley que se está presentando para evitar que esta migración se excede. Miren, la migración es un fenómeno que realmente no se puede evitar. La migración como tal es un derecho universal. Pero usted tiene el derecho a migrar cuando usted cree que pues puede proceder a hacerlo, ¿no? Nosotros como gobierno estamos haciendo todas las estimulaciones que correspondan, dando los estímulos en el campo, en la ciudad, para que los ciudadanos no se vayan. Obviamente hay muchas condiciones económicas, financieras, que obligan de una u otra manera a que los funcionarios partan y puedan migrar en el país. Y nosotros lo que tenemos que hacer es estimular para que esto se desarrolle, no se dé, y hacer políticas públicas que vengan realmente a estimular a que el ciudadano pueda invertir y desarrollarse en lo que es el campo. Y es que son miles los que han perdido la vida en busca del sueño americano. Tuvimos acceso al padre de un menor que murió cuando juntos salieron hacia los Estados Unidos en el año 2010, donde una tragedia tocó su familia. Se dio una matanza, muriendo 72 personas fallecidas en ese momento, y de esa cantidad 24 eran hondureños. Billy Martínez es uno de los sobrevivientes que ha estado refugiado en Honduras como testigo protegido, pero que por fin, 11 años después, le dieron la documentación para que de forma legal viva en el país norteamericano. En que extraño a mis compañeros que mataron en el 2010 de los 72 inmigrantes. Para mí es una historia que es como una película, la verdad. La verdad, agradezco a Dios porque estoy aquí en mi tierra, pero ya no voy a estar acá, ¿verdad? No tengo seguridad. He tenido varias amenazas, tropeos que han atentado a mi vida, ¿verdad? Pero Dios me ha dado fuerza y fortaleza. Señora Presidenta Xiomara Zelaya, ponga gente responsable, gente que quiera apoyar al inmigrante, gente que va a buscar sus sueños americanos, porque en nuestro país no hay comida, no tenemos dinero, el dinero lo tienen los ricos. Nosotros somos pobres luchadores que vamos a buscar un sueño americano. Pero les pasa esto, porque en realidad, porque no tenemos un buen trabajo. Y ahora con el combustible que está caro, el pasaje viene caro, la comida está cara. Entonces el migrante sale desjuiciado a buscar el sueño americano, ayudar a su familia, porque 500 pesos ahora no es nada tampoco. Y por eso uno, como buscar el sueño americano y como migrante,
busca un sueño para que su familia viva mejor. Según se dio a conocer, el país mexicano está en total apoyo para la repatriación de los hondureños fallecidos, aunque no se descarta que las cifras sumen porque aún hay varios cuerpos sin identificar. En cámara de Marlon Valladares, para Canal 6 informa Lili Valladares.